El consejero por la provincia de Virú, Ever Jiménez, aseguró que ya está listo el dictamen y acuerdo regional que autoriza la transferencia de los terrenos invadidos en Chau a la municipalidad del referido sector. Como se recuerda, más de 2.000 personas tomaron posesión de estos predios ilegalmente. Eso ya ingresó a la comisión precisamente el día de hoy. Están culminando para hacer la reunión de comisión y eso ya debe pasar al pleno del Consejo Regional. Hay que resaltar que al parecer esta invasión tiene como fin el acaparamiento de lotes para después venderlos, pues según se conoció, la mayoría de invasores tiene casa propia. La idea es precisamente de que la gente a quien recurra para el saneamiento físico legal de su terreno sea el municipio, ¿no? Y evitar pues que personas que no tienen escrúpulos, pues negocien con ellos. Hasta el momento no se ha podido identificar a los gestores de esta invasión. Particularmente no tenemos reconocido a ningún dirigente allí. Acá creo que la situación va a ser qué hacemos con la gente que ya vive ahí, ¿no? Entonces, considero que la municipalidad distrital de Chao tendría que ver el organismo que corresponde, en este caso COFOPRI, seguramente mediante algún tipo de convenio. Ellos tendrán que hacer un estudio de toda la gente que vive ahí y ver realmente quiénes ameritan tener un terreno. Para poner orden en la zona se tiene previsto acudir al Ministerio Público, pues los invasores se resisten a dejar la zona.